Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edna Patricia Medrano Olivares. Soy promotora de lectura y en esta ocasión nos acompañan algunas madres de familia, algunos alumnos y venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 15. Bien, bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a platicar un poco acerca de lo que hacemos como promotores de lectura. Nuestra escuela es una escuela muy grande, tiene instalaciones donde cabe, yo creo que el doble de la gente que actualmente tenemos, y nuestra biblioteca también es muy grande. Sin embargo, hace 2 años aproximadamente que tomamos el lugar de promotor de lectura, nos encontramos con algunas situaciones. Después de analizarlas, llegamos a la conclusión de que teníamos algunos retos que vencer como promotores de lectura. Veíamos que, bueno, teníamos que renovar y mejorar las instalaciones físicas usadas en la biblioteca. Teníamos que hacer algo por esta biblioteca. Y entonces, bueno, dijimos, hay que hacerlas más grandes y hay que pedir apoyo del Comité de Lectura del Consejo de Participación Social, que finalmente fue lo que se hizo. Aquí nos acompañan en esta ocasión algunas mamás que pertenecen al Consejo y que nos han apoyado muchísimo para que esto se lleve a cabo, ¿verdad? También veíamos nosotros que era importante ampliar la visión que se tiene acerca de la biblioteca. La biblioteca había sido vista como un lugar donde se mandaban a veces chicos como castigados, y bueno, ese no era el momento de hacer ya esas cosas. Entonces dijimos, tenemos tan grandes las instalaciones, vamos a mejorar estas instalaciones. Y tratamos de que ahora haya espacios de salón, como salones de clase. Tenemos un espacio donde tenemos una biblioteca grande con butacas donde caben 50 alumnos aproximadamente. Y tenemos también lo que es el espacio para el acervo. Tenemos espacios donde los chicos pueden ir, estar, convivir, jugar y leer, sobre todo leer. La biblioteca está abierta ahora, los estantes están para que ellos los tomen. Y de eso pues nos van a hablar un poquito acerca de ellos también. También estamos participando en un proyecto que es el proyecto de lectura y el proyecto de habilidades matemáticas. Y bueno, pues tenemos que trabajar directamente con los chicos para que aprendan a comprender. Porque leen, pero no comprenden lo que leen. Estamos llevando a cabo estrategias para que esto se mejore, para tener mejores alumnos y que demuestren más adelante que esto está funcionando. El amor a los libros es lo que estamos tratando de hacer, que los chicos se acerquen, que vean a la biblioteca, no como ese espacio en donde pues solamente van a cuando llegan tarde o cuando se les castiga. Esto ya no es así. En la Escuela Secundaria Técnica número 15, esto ya no ocurre, ya no ocurre. Bien, vamos a presentarles ahora pues algunas actividades que se llevan a cabo en la escuela. Vamos a hacerlo por fechas como las hemos venido haciendo. Vamos a presentarles ahorita unos videos, bueno, no videos, unas fotografías que tratamos de traerles el día de hoy para que vean ustedes cómo se llevan a cabo estas actividades en nuestra escuela. En el mes de septiembre elaboramos el periódico mural del mes de septiembre, que era alusivo a todas las fiestas patrias. También trabajamos en estos periódicos algunas historias de algunos autores, algunos poetas, algunas personas importantes que nacieron o que murieron o que hicieron cosas importantes en este mes de septiembre. Quiero decir que también la biblioteca, ahí tenemos a nuestra responsable de servicios, al responsable de la biblioteca, que es quien nos apoya muchísimo, elabora carteles, limpia, checa los libros y en ese momento, en septiembre, pues preparando, ¿verdad? También tenemos ahí ya las actividades. Los muchachos van, más que está de cabecita, pero bueno, los muchachos van constantemente a la biblioteca a hacer actividades recreativas. No es nada más ir y leer libros, escriben y hacen dibujos. Adelante la siguiente. También algunos chicos nos piden permiso para llevar a cabo coreografías que tienen que presentar. Es un espacio tan grande que esto nos permite que ellos puedan preparar algunas materias, por ejemplo, lo que es educación artística, tienen que presentar algunos trabajos y nos piden autorización y van y practican ahí sus actividades.
La siguiente, por favor. Bien. Podemos, bueno, la verdad es que es muy variado las actividades que llevamos a cabo en la biblioteca. En el mes de octubre estuvimos trabajando, bueno, todavía no trabajaba café literario, tenemos nuestro café literario. En septiembre y a principios de octubre hicimos las invitaciones a los padres de familia para que se integraran al café literario. Y también trabajamos con lo que fue el inicio de lo que llamamos el proyecto local. Proyecto local quiere decir trabajar directamente con los alumnos para elevar sus habilidades matemáticas y sus habilidades de comprensión de lectura. Bueno, pues ahí ustedes ven, por ahí tenemos un libro que, bueno, es el que se utiliza entre otras actividades. Vemos también a chicos buscando y buscando y buscando libros. Alguna clase en donde se llevó a cabo la actividad de comprensión de lectura, trabajos de los chicos, porque bueno, no nada más es leer, también tienen que recrear un poquito actividades de ser ellos, no sé dibujar, pero vean ustedes, bueno, ellos intentan hacer que sus dibujos tengan sentido. Vean ustedes ahí, nosotros tenemos los espacios, este es un espacio como si fuera un aula. Del otro lado del salón también hay un aula y vean ustedes, están las butacas que se utilizan para hacer actividades con la biblioteca. ¿Sí? La siguiente, vean ustedes también, nosotros creemos que es importante que los chicos estén cómodos. Tenemos esa colchoneta en donde ellos van y leen, se acuestan a leer, se acuestan a descansar un rato y les es tan cómodo. Claro que a veces quieren jugar luchitas, pero les decimos que no es para luchitas y lo han aprendido. Otro espacio que nos parece muy interesante es nuestro espacio lúdico. Los muchachos, muchos de ellos prefieren a veces, en vez de estar en el recreo jugando fútbol o aventándose, como dicen ellos, nos piden autorización y hemos abierto un espacio que se llama el aula de espacios lúdicos. Ellos están aprendiendo a jugar ajedrez, entre ellos se enseñan, les estamos enseñando muchas actividades al respecto. Y por otro lado tenemos lo que es el café literario. A mí me gustaría que algunas de las mamás que estén aquí presentes, que forman parte de lo que es el café literario, nos hablaran un poquito acerca de esta actividad. No sé, ¿te presentas? Claro que sí, buenas tardes, mi nombre es Ana María, soy mamá de un alumno de tercer grado de la secundaria. El espacio que la maestra Edna nos abrió a nosotros nos da la oportunidad de aprender, de adquirir más conocimientos en cuestión de cultura de lectura. Nos recibe todos los días jueves por la mañana. Ella de antemano nos da material, que es el que se va a trabajar con él. Nos escoge un autor que ella considera que es oportuno conocer, lo comentamos, bueno, aparte de informarnos de su vida, de todo lo que él hace, ese autor, convivimos, todas las mamás que participamos, es un espacio muy agradable, siempre nos está esperando con un café, porque se llama café literario, nos hace el espacio muy ameno. Yo en lo particular, mi autoestima ha subido mucho a raíz de que participo. Para mí es un grato ejemplo para que yo fomente en mi hijo también la lectura en casa. Y es un espacio que como mamás es muy confortable. No sé si alguna de mis compañeras quiera dar alguna otra opinión. Buenas tardes, mi nombre es Silvia, yo también tengo una hija en tercero. En este caso a mí me ha servido aparte para escuchar las lecturas, a mí no se me da el leer, pero bueno, yo me he acercado a todos estos talleres por mi hija, más que nada ella es su conducta. En tercer año ha cambiado mucho, a mí me había costado muchísimo trabajo poderla decir, mira, todo lo que haces pues no está bien y a partir de que me han estado invitando y todo eso, a mí en lo personal me ha servido como terapia.
Entonces le he podido transmitir a mi hija eso, ¿no? Más tranquilidad y como dice mi compañera, ¿no? Estar ahí un ratito olvidándome de qué voy a hacer cuando llegue a casa, ¿no? Aparte, pues me ha fomentado la lectura. Me interesa lo que se dice ahí en el taller y por lo tanto, pues te estoy viendo opciones, ¿no? Y bueno, el estar aquí es para mí es como un premio, ¿no? Poder así con muchos nervios, pero querer estar aquí. Y mi hija, yo creo, en parte se siente orgullosa porque ha de decir que su mamá, en base a los talleres, pues es como esta recompensa. Y que lo necesito porque a veces también necesitamos ese espacio. Y yo dejarla también estar sola para que se haga más responsable. Y bueno, eso es lo que yo he aprendido de este taller. Gracias. Lidia, ¿nos quieres comentar algo? Bueno, ya la presenté, ¿verdad, Lidia? Bueno, buenas tardes, yo soy Lidia Martínez. Tengo un hijo también en la secundaria técnica 15, en segundo año. A mí me ha servido, leer, porque yo, la verdad, a mí no se me daba el leer y ¿Alguna de las lecturas? Sí, ahorita la maestra nos dio un libro que es la delegación Azcapotzalco. Yo ahí vivo, se me hace interesante, pues lo que ella nos proporcionó que leyéramos, y pues lo poquito mucho que yo tengo entendido que ha habido ahí nada de lo que es la delegación y el lugar donde yo vivo. Pues yo lo he comentado con mis hijos y es interesante e importante que después en su momento a lo mejor lo platicamos con la maestra. Ok, muchas gracias Lidia. Gracias. Y bueno, pues ese es parte de lo que hacemos en el Café Literario, ¿no? Inclusive yo no sé si quieran mostrar las mamás sus carpetas que hicieron ellas para ir guardando los materiales, ¿verdad? Sí. Ellas aprendieron esta técnica y bueno, lo están aplicando muy bien. Muchas gracias. Okay. Bien, bueno, pues vamos a continuar viendo algunas imágenes para darle oportunidad también a los chicos que hablen acerca de su vivir en esta aventura en la que estamos, ¿verdad? Bien. Pues bueno, en el mes de octubre les comentaba, llevamos a cabo varias actividades que nos remitieron a trabajar directamente con algunos autores y con los chicos. Estuvimos trabajando también en cuestiones referentes a lo que fueron las festividades de noviembre, ¿sí? O sea, preparando en octubre para en noviembre ya poder entrar de lleno. Ahí está el periódico mural de noviembre. Y que bueno, estuvimos viendo Día de Muertos, algunos autores importantes que por esas fechas nacieron o murieron igual. La idea del periódico mural es esa, justamente presentar autores, que los chicos vayan conociendo, presentamos caricaturas, presentamos memes, como dicen ellos, ¿no? Ahora hablando un poquito de Facebook, como dicen, y bueno, tratamos de que sea ameno el periódico y que se acerquen los chicos a conocerlo. Dentro de las actividades que llevamos a cabo, ahí tenemos una actividad, la de Café Literario, ¿sí? Tenemos, ahí se alcanza a ver una fotografía de Altamirano, porque trabajamos con un libro, con el libro de Altamirano, de Navidad en las Montañas, preparando justamente diciembre, ¿sí? Y capacitación también tenemos que acudir. Nosotros como promotores de lectura, pues fuimos a una actividad muy interesante en donde algunos autores nos hablaban acerca de cómo había que fomentar la creatividad en los muchachos, ¿sí? Ahí, bueno, hay una foto mía, ¿verdad? Con uno de los grandes autores, un francés, que nos habló muy bonito acerca de cómo fomentar la creatividad y cómo desde pequeños es importante que los chicos vayan teniendo conocimientos acerca de los libros para que vayan fomentando esto más adelante. Una de las clases que llevamos a cabo al interior de la biblioteca, esos murales que ustedes ven, los chicos los pintan, ¿eh? O
sea, y ahorita vamos a hablar un poquito con Lalo para que nos hable acerca de cómo se lleva a cabo esta actividad, ¿sí? Pues a veces se quieren sentar en las butacas, aunque les digo, muchachos, ahí se van a dormir, pero no les importa porque ellos van y se acuestan, ¿no? Por eso presentamos esta foto, porque nos parece muy interesante. La siguiente, alguna de las cosas que hacemos para tratar de fomentar en los chicos que tengan mejor comprensión lectora, ¿no? Algunas estrategias. Ok, igual es una actividad que se lleva a cabo y ahí es el espacio lúdico. Yo le voy a pedir a Rodolfo, viendo esta imagen justamente, ¿qué te pasa a ti en la biblioteca? O sea, ¿cómo fue que tú fuiste a dar a la biblioteca, Rodolfo? Bueno, es que cuando yo llegué yo no conocía casi a nadie y cuando empecé y cuando investigué y encontré que estaba la biblioteca y estaba abierta, pues preferí pues ir a la biblioteca y empecé a leer, conocí a la bibliotecaria que me cayó muy bien, y ya conocí a la maestra Edna, y ya luego fue avanzando y ya hasta que ahorita conocí unas, bueno, amigos, pero de todos modos, sin amigos o con amigos, sigo yendo a la biblioteca y me he leído mis libros. De hecho, aquí traigo uno. Ok. Aquí le presento a mi compañera. A ver, preséntate. Bueno, hola, yo soy Nuri. En la biblioteca yo he podido encontrar un espacio en el que puedo encontrar diversos libros entretenidos que leer de diferentes géneros, como terror y aventura. Y pues hay un bonito espacio al cual ir. Está muy lindo, los murales están preciosos. En las butacas uno se puede sentar, o también hay una colchoneta en la que algunos a veces se recuestan para poder leer en paz. En los recreos, pues la biblioteca está abierta. Antes yo podía ver que la biblioteca estaba cerrada, era muy raro que estuviera abierta, pero ahora la han abierto más. Ahora nosotros podemos entrar más a leer libros y encontrar diferentes. Uno se puede llevar hasta 8 libros a su casa y es muy entretenido leerlos. Bueno, es que Nuri se lleva 8 libros a su casa, y lleva, Nuri, su récord son 8 libros en un mes, o sea, y de verdad los lee y presenta reportes, a ella le gusta mucho leer. Adelante, Lalo. Pues mi nombre es Eduardo y pues bueno, yo estoy cursando el tercer año. La verdad, como dice la profesora Edna, nosotros, bueno, yo he visto el cambio en la biblioteca, porque bueno, cuando salían al receso o así, estaba cerrada y bueno, así como para convivir o hacer un trabajo lo tenías que hacer en el receso. Ahorita en el cambio de con esto de la biblioteca puedes tú ir a hacer el trabajo, como bueno, yo y otro compañero nos ayudamos en hacer unos carteles para la biblioteca. Le pedimos permiso primero a la profesora, o si nos da si nos deja ayudarle a hacer algún trabajo de la biblioteca, sobre algún libro, un autor, sobre el mes, los periódicos murales a veces hacemos la ayuda a la maestra, pero prácticamente lo que influye más es la biblioteca, porque la verdad he visto ese cambio, porque estaba así como que cerrada. Nada más entraban cuando los tutores permitían o había actividades para su clase, y eso era muy raro a la vez. Ahorita por lo mucho hay una actividad a la semana o dos, dependiendo del tiempo del profesor o de la profesora de la biblioteca. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir viendo unas imágenes para que vayamos explicando un poquito más. La actividad es del año pasado, pero pues se ha venido trabajando, ¿no? Esos son los espacios ganados. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí, las chicas prefieren ir a hacer sus trabajos. Inclusive les digo, vénganse a la mesa. No, maestra, aquí nos sentamos, ya hay sentadas. Y a veces les ponemos música y están escuchando música. La verdad es que es un espacio muy grato, bien dice el compañero, mi compañero Lalo, ¿no? Tenemos también, bueno, las invitaciones que hacemos para que acudan los papás al café literario. Y bueno, están algunas de las compañeras que no vinieron el día de hoy, las mamitas. Vean al fondo tenemos ese árbol, es un mural que una maestra elaboró, una maestra que ya no está con nosotros, pero la idea era que ella decía, es un árbol, es el árbol del saber.
Y la idea es que vayamos poniendo manzanas ahí, cada vez que los chicos lean algo, pues que vayan y lo pongan como una manzana, como el fruto. Y así como ese mural, hay otros que ella hizo y que los muchachos después han ido retocando y han ido haciendo que la biblioteca se vea mucho más bonita y mucho más confortable, sobre todo. La siguiente, porfa. Bien, tenemos más adelante, miren, tenemos nuestro periódico mural que no lo hicimos, fue un trabajo conjunto muy bonito, fue el periódico mural de diciembre. Es un trabajo mural conjunto porque el fondo lo hicieron Eduardo y otro compañero, que Leonardo, que no vino el día de hoy porque tiene mucha tarea, entonces no pudo venir, pero fue el fondo y las mamás elaboraron todos los carteles que ustedes ven ahí. Trabajamos con Navidad en las Montañas de Altamirano y con de Charles Dickens, ¿verdad? Canción de Navidad, ¿sí? Entonces, primero leímos el libro y luego ellas, miren, ahí están ellas elaborando los materiales para esta actividad. Bueno, también les recuerdo, entonces, que estamos en capacitación constante. En diciembre, bueno, pues ahí tuve que ir a un cursito y pues ahí puse la foto, ¿verdad? De que fui también yo a curso. Yo también voy a cursos todavía, me tengo que seguir capacitando. Vean, los chicos buscan la manera de divertirse de otras formas. Ahí están jugando con el Yenka, que no, algunos ni sabían que era el Yenka. No, algunos, bien, se les quiero comentar. Una vez les digo, ya se acabó el ajedrez, ya se acabó la lotería. ¿Qué tiene? Pues tengo damas chinas. ¿Y qué es eso? Ah, pues es un juego, y entonces nos dimos a la tarea de enseñarles cómo se juegan las damas chinas. Y luego ya tenemos monitores que chicos mismos les enseñan. Por ejemplo, no sabían lo que eran los palitos chinos, ¿no? Tampoco. Y ya les enseñamos qué son los palitos chinos. Miren, ahí las mamás bien divertidas también jugando Yenka, ¿no? En un ratito. Uh-huh. Ay, bueno, hicimos nuestro arbolito de Navidad con libros, ¿no? Ahí fue una actividad también muy rica, muy interesante, que estuvimos ahí trabajando y todo el mundo se quería sacar fotos con el arbolito de Navidad. Esto fue diciembre, todavía trabajando con las mamitas. Ay, también. Algunas veces las mamás nos dicen, oiga, maestra, ¿y si hacemos nuestro desayunito o nuestro cafecito literario afuera? Adelante, pedimos permiso y vamos, y en un restaurancito que está cerca, ahí nos fuimos a hacer nuestro convivio. Y en esa foto, bueno, pues ahí Lalo, ya verán que él sacó, ¿quién cree que sacó la foto? Pues Lalo, ¿sí? Lalo tomó la foto, al fondo se ve su compañero, que es el que también nos está apoyando. Y bueno, la verdad es que nos la pasamos bastante bien, es una actividad muy, muy bonita. Cuando yo llegué a la secundaria técnica 15 y un día me dijeron, maestra, vas a ser promotora de lectura, yo dije, bueno, ha de ser bien fácil, ¿no? Pues yo leo, pues yo creo que ha de ser bien fácil. No es tan fácil, pero si tienes ganas, se trabaja bonito, hay muchas posibilidades, los retos son muchos, hay mucho trabajo por hacer, mucho, pero mientras sigamos recibiendo el apoyo de nuestras autoridades, mientras tengamos mamás que nos apoyan, mientras tengamos alumnos que les guste andar en esta aventura de estar leyendo y promover libros y toda esta situación, pues lo vamos a seguir llevando a cabo. Tenemos algunos otros planes, tenemos algunos exalumnos que nos han… hay por ahí un exalumno que no les he comentado, que es escultor y ha hecho algunos trabajos interesantes y ya nos dijo, maestra, cuando quiera vamos y montamos una exposición. La biblioteca se presta para hacer exposiciones, hay mucho espacio para poderlo hacer. Entonces, bueno, la verdad es que es muy grato el trabajo, las mamás creo que lo hemos pasado bastante bien, muy cómodas, ¿no? Los chicos, me encanta que vayan a la biblioteca, nada más rápidamente, no dejaban que los chicos subieran a la biblioteca en el receso, porque decían que no, que tenían que estar abajo, yo les dije, bueno, ¿por qué? Si lo buscan. Pues nos hemos ganado el espacio, ahí está el espacio de la biblioteca para que puedan los chicos hacer y deshacer a veces, nada más que tiren su basura en los botes, siempre les decimos. Bien, bueno, pues esta es una sesión muy grata porque pudimos trabajar con ustedes, pues lo que hacemos como promotores de lectura. Espero que esto les haya agradado, que hayan conocido nuestra escuela. Les voy a pedir por favor que, bueno, digan algo rápidamente. Le mando un saludo a mi hijo Arturo. Pues yo le mando un saludo a mis hijas,
Karina y Coral, que están en casa y en la escuela, y a mi mami también cuando lo vea. Pues yo le mando un saludo a mi familia, esperando que lo lleguen a ver, y pues gracias, darle las gracias a la maestra por invitarme en Café Literario. Gracias. Bueno, yo quiero mandarle un pequeño saludito a unos de mis amigos que ellos y yo somos youtubers, hacemos videos de YouTube. Y queríamos mandarles un saludo. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi familia y a mis tres mejores amigas que siempre me han apoyado con lo de los libros y casi siempre me acompañan a la biblioteca a pedir más. No, pues mandar un saludo a mis maestros y a mi familia, y en especialmente a mi mejor amigo Leonardo, que ahorita no puedo asistir. Bien, gracias por acompañarnos, y pues muchas gracias, les agradecemos mucho que nos hayan invitado, y gracias a nuestro director, y a nuestro director general también. Adiós, que estén muy bien. Adiós.